Bueno, quería comentarles sobre este tema. Verán, a lo largo de la serie Star vs. Las Fuerzas del Mar siempre vi muchos emparejamientos, especialmente por la parte de fanáticos, algunos siendo muy raros, pero ya hablamos de lo que se vio en la serie estrictamente. En lo personal, ninguna de las parejas dentro de los chicos me llamó la atención o me convenció siquiera, lo digo todo. No solo es el Starco, el Yarco, el Tonko y todo lo demás que hubo, no me convencieron. Es decir, puedo asumir que ellos son amigos, que se lleven bien, que se diviertan, pero de ahí al carácter romántico, no. La parte de estar con Ton era bastante obvio, no solamente por el temperamento de Ton, sino también por el temperamento de Star. Era bastante obvio que, dada la forma de ser de ambos, no iban a lograr llegar a concretar una relación, al menos no en buenos términos. No, en serio, no solamente el mal genio de Tom, sino la actitud de estar de consentidita, de yo hago lo que yo quiero. Recordemos que en la serie, tanto Marco como Tom se llegaron a quejar del hecho de que a Star le gustaba cambiar las reglas de los juegos cuando estos ya estaban empezados en pos de divertirse. Obviamente eso es difícil de aguantar porque ya saben, cae en lo que es la trampa en algunos casos y en otros es simplemente le estás arruinando el juego a los demás solo por poner trabas cada 2 minutos. Yo también entiendo que la relación con Marco es bonita, no me sorprende porque la gente le gustaba esta pareja en particular porque obviamente son los que más pasan tiempo juntos, pero su relación para mí siempre fue de amigos. Una muy bonita, amigos que se quieren apoyar, que no comenzaron bien porque en primer lugar se encontraron en una situación de pues de te toca porque va a estar viviendo con tus padres porque acogen a chicos de intercambio y ahora tienes que soportar a esta chica extremadamente extrovertida, súper poderosa, que no piensa antes de actuar. Y también está por el lado de Marco, que si bien él por momentos se mostraba siendo muy responsable, también tenía muchos rasgos de asocial, lo que lo llevaba a cometer muchas imprudencias y teniendo un ego muy grande sumado a sus inseguridades, era obvio que siempre iba a acabar en catástrofe. Quiero decir, Marco le tenía envidia a un niñito mucho menor que él, mucho más pequeño, que si bien llegaba a ser latoso porque era súper malcriado como estar, seguía siendo un niño. Marco ya tenía edad para no darle demasiada importancia, ¿sí me entienden? Sí, es cierto que a lo largo de la serie ambos van creciendo, ambos van cambiando, pero también es cierto que por sea cual sea los motivos que hubo, lo que quisieron hacer en el guión, llegó un punto en el que no estaban bien balanceados. Había un momento donde Star era muy madura y Marco se puso supremamente inmaduro. Y momentos donde Marco se mostraba muy maduro y Star supremamente inmadura. Y así, rara vez había un equilibrio en el que ambos eran o igual de inmaduros o igual de responsables. Con respecto a la relación de Marco con Jackie, si bien entiendo de que es una relación que se desarrolló de una manera bastante orgánica, tampoco le veía más futuro a esta relación. Y les voy a explicar por qué. Jackie era demasiado pasiva. Esperaba que fuera Marco quien tomara la iniciativa de todas las cosas al final, incluso del de si decidían o no estar juntos. Y esto sumado a la inseguridad de Marco y al no querer actuar por temor, sea del rechazo o de el que no querer quedar en ridículo, aunque siempre acababa quedando de esa manera. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo esperas que avancen si ambos están estancados? Jackie y Marco se estaban estancando mutuamente. No había un verdadero progreso en su relación en términos de noviazgo, aunque sí puedes comprender que sean amigos. Ahora, si tengo un problema con esta relación, es la forma apresurada en la que se hizo la ruptura.
Jack y Marco, durante, ya saben, los primeros capítulos de esta temporada apenas si salieron, apenas si se mostraba y en ningún momento se vio que tuvieran un inconveniente. En el mismo capítulo en el que termina es que se muestra el comportamiento de Marco, el cual muestra cómo estaba llegando al punto de agotar la paciencia de todo el mundo. Y eso para mí es un punto flaco en una relación que se había mostrado apropiadamente. Creo yo que desde un principio ya estaba planificado que Marco no iba a terminar con Jackie por lo que ya mencioné con anterioridad. Sin embargo, no era la mejor forma de terminarlo porque se siente acelerado. Si hubieran dado algunas pistas a lo largo de esos episodios, la cosa sería pues diferente. Sobre la relación de Marco con otros personajes que hubo, sí, me estoy refiriendo a la morenita. No, eso tampoco, no entiendo demasiado bien por qué había tanta gente interesada en el asunto. Sí, creo que estaba bien que Marco se relacionara con ella y fueran amigos para resolver el problema que ella tenía, para ayudarla a seguir adelante y salir de la situación indebida, tóxica en la que estaba con su anterior pareja. Sí, eso yo lo entiendo, me parece bien. Y creo que lo que pasó en la serie, donde se muestra que parece que Marco no le dio un lugar más importante como ella quería, sino que ahí está con ella, con su grupo de amigos motociclistas. Bueno, ya saben, con el tema de los dragones, ¿sí? Creo que también es algo que estaba ahí para mostrar algo, que hizo su papel y ya está. Sin embargo, también debo añadir que no terminé de entender qué hacía ese personaje ahí, aunque llegó a tener sus momentos. Y me parece a mí que llegó a ser mucho más agradable y útil que Ponyhead. En serio, casi ese personaje ahí, aparte de ser latoso. Los primeros capítulos se entienden, pero ya el resto de la serie no sé por qué Star le seguía hablando. Y yo creo que ya para finalizar esto, o sea, quizá en un futuro, ya de mayorcito, ya después de haber madurado más sus personalidades y haber resuelto sus problemas, sí, quizá podría entender que Star y Marco terminaran siendo pareja, pero no con las personalidades actuales de jovencito. Quiero decir, el nivel de inmadurez de Star la llevó a priorizar el querer estar con Marco que el bien del universo, ¿sí me entienden? Y no, no me voy a poner a hablar del final de Star porque ya eso es mucho texto, mucho hablar. Ya todos sabemos lo que estuvo mal con eso y solo agradezco que no me lo arruinaran poniendo a esos dos darse un besito porque lo siento, para mí eso hubiera sido como que me cayó en un rayo. Bueno, eso era todo por esta ocasión. Ya saben, pueden dejarme sus comentarios. Sí, sé perfectamente que a muchos les gusta esta pareja, pero como dije, a mí nunca me terminó de convencer. En lo que a mí respecta, solo amigos y nada más. Chao.